Y este es otro de los temas del día, Marina. Tiene que ver con una grieta en el colectivo Actrices Argentinas. Hay actrices, algunas con nombres muy resonantes, entre ellas Florencia de la B, que decidieron desprenderse, armar otro colectivo porque evidentemente con algunas cosas no se sentían tan identificadas. Sí, hay grieta en todos lados. ¿Cómo no iba a haber grieta también en el grupo Actrices Argentinas, la colectiva de actrices, así se llaman ellas a sí mismas? Este grupo que lo que tiene en común, digamos, lo que las había unido era, primero, el hecho de ser actrices y principalmente había sido la campaña hace un año, precisamente, por la legalización del aborto, ¿no? En torno a ese objetivo habían empezado a trabajar las actrices argentinas. Pero pasado el 8 de agosto y pasada la fecha en la que no se consiguió la media sanción en la Cámara de Senadores, siguieron reuniéndose. Hubo asambleas, hubo distintos tipos de situaciones, hasta que salieron públicamente con el caso de Telma Fardín. En medio de todo esto, empezaron a surgir otro tipo de circunstancias. De abuso. Sí, de violación. La actriz que hizo una denuncia por violación contra Juan D'Artés, que ya había, digamos, ya otras chicas del colectivo habían hablado de este tema. Telma vivía afuera, volvió, se presentó en la asamblea. Justo en esta semana en la que hemos estado hablando de actrices argentinas por la participación de Jasmine Stewart dentro de los telares, se aparece este dato y se empieza a hacer pública esta situación, que es algunas, Florencia de la B, Laura Novoa, se desprendieron de ese grupo y siguen trabajando en un grupo aparte más chico. Atención, porque también entiendo, corregime si estoy equivocada, que también Erika Rivas y Valeria Bertuccelli. Erika Rivas, Valeria Bertuccelli. Yo creo que ellas no habían llegado a participar activamente de las asambleas. Cuando el grupo estaba en plena etapa de formación, había ocurrido esta situación en la que Valeria Bertuccelli había dicho que se había sentido incómoda trabajando con Darín y que sentía que eso que había pasado con Darín, que esa incomodidad que ella había tenido había sido un acto machista, por cómo se había manejado la situación. La apoyó Erika Rivas, que había sido la que la reemplazó. La que la sucedió en escenas papel de la vida con y su... Desde Actrices Argentinas no solo no se dijo nada, sino que algunas de las caras más visibles de Actrices Argentinas publicaron en su momento algunos tweets de apoyo a Ricardo Darín, lo cual generó muchísimo ruido y muchísimas críticas. Con lo cual, ni Erika ni Valeria llegaron a ser parte activa, digamos. No se las veía en las reuniones el día que Telma Fardín presentó su denuncia. No estaban ellas ahí. El grupo siempre fue muy grande y las caras visibles a veces son menos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con las caras más famosas y con las que nosotros solíamos, convocar para los debates o para apariciones en las marchas, cuando hacían performance y distintas cuestiones. Pero empezaron a surgir diferencias, digo, que es lógico. Y es ocurre en toda organización política y las organizaciones feministas no son ajenas a esto. Ni actrices argentinas... Nico, y esto digo, ni actrices argentinas ni el resto de las organizaciones siempre aparecen este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que, claro, en el medio, ¿qué pasa? Son actrices. Entonces esto termina en los programas y termina sobre toda la atención. Son nombres atractivos que despiertan, y Florencia que llaman de la atención. Contó por qué se había ido ella. Florencia, que ha tenido... Digo, Florencia que ha tenido un rol militante muy activo, yo no me olvido, la primera que mostró el cartel de Ni Una Menos en el programa de Marcelo Tinelli, ella no pertenecía al grupo, pero lo llevó y lo mostró, fue Florencia de la B. Florencia de la B, que fue la primera en recibir su DNI como mujer, digamos, tiene un historial en este punto. Cuando el colectivo se empezó a formar, ella había tenido una situación de mucha tensión con Jorge Lanata, en la que Jorge Lanata se había referido de una manera, digamos, la había tratado sin respetar su identidad de género. En ese momento, Florencia dice que sintió que no la apoyaban porque la idea del colectivo era concentrarse en aborto y no abrir más ventanas, no estar peleando todos los temas de agenda. Entonces, cuando el grupo empezó a abrirse a otros casos, quizás en otro momento, Florencia decidió salir. Y así distintas situaciones, ¿no? Mismo lo que había pasado, algunas también tenían diferencias al respecto de Natasha Haidt. Acá hay un tema y es lo que pasa muchas veces con algunos grupos de este tipo, que a diferencia de las organizaciones políticas más tradicionales, ¿qué suele hacer? Hay un presidente de partido y en todo caso se baja una línea. Claro, no es una organización que no está, digamos, inscripta legalmente. No lo está. No hay asambleas, pero además, no hay estatutos, tienen asambleas, pero lo sí, que sí, no hay... pero hay una horizontalidad. En tiempos legales, digamos. Bueno, pero digo, tienen asambleas y se reúnen, hay cosas que se deciden en asamblea, pero no hay... ¿Vos quién dirías que es
la presidenta, la conductora, actriz. No, no, hay voces, por supuesto, que las hemos que escuchado más. Laura Ascurra, pero sí, claro, no es una... Laura Ascurra, pero dirías, por ejemplo, que es Laura Ascurra y que no es Dolores Fonsi. No, no, para nada. No, digo, es eso hace más difícil... Es una conducción que además tiene que ser votada por el cuerpo, digamos. Exactamente, y esto pasa, digo, y se repite hacia dentro de otras organizaciones feministas y supongo que hacia otras organizaciones de otro tipo, siempre que sean horizontales, ¿no? Cuando vos tenés una conducción, listo, o sea, hay una cabeza y se puede haber una verticalidad y en todo caso los que no estén de acuerdo podrán no militar más dentro de ese espacio político. Cuando es horizontal, quizás es más usual que pase esto, que haya un desprendimiento y probablemente haya más, sí, o que dejen de participar activamente o que se sumen a este otro grupo que se llaman las Volter. Puede ser algo de disenso y no de grieta, o de grieta tal vez sea... No se hablan más porque... Pero además la diversidad de los temas que se abordan es realmente muy grande. O sea, un único colectivo puede, digamos, tomar distintos temas, pero son todos muy complejos para profundizar en todos. Entonces, digo, puede existir un colectivo que decía, bueno, me voy a dedicar a esto, al respeto a la identidad de género, de chicas trans o de... Absolutamente. Digo, lo que pasa es que acá lo que ha habido, digamos, y lo que hay es críticas de este grupo que se va, está, digamos, se va y se va con críticas y decide hacer públicas estas críticas. Y sé además en esta semana en la que hubo mucho ruido interno por esta cuestión de la participación de Jasmine Stewart y quizás algunas otras actrices argentinas en esta cuestión del telar de la abundancia, ¿no? Digo, a mí cuando recién empezó a surgir la otra agrupación dije, ah, tiene que ver con esto. No, tiene que ver con que no se sintieron debidamente acompañadas en ese proceso y salieron a decir son sororas con las que selectivamente, una sororidad selectiva. Lo cual termina, en definitivamente, Caro, sí, no me gusta la palabra, pero creando una grieta dentro de la militancia de las actrices.